lo que sucede es que todavía tiene detallitos en la claridad, todavía tiene detalles en la calibración. Ayer, bueno, pero tres, pongamos en movimiento, por favor. Ella es la gran campeona reservada, una yegua de una agilidad y un ritmo sobresaliente en cuanto a la frecuencia de ejecución en este campeonato. Esta yegua estuvo con una presentación bastante buena. Todavía se nota levemente, son faltas de sostenimiento que le restaron puntaje frente a una yegua que hace la presentación de una manera muy correcta. Esta yegua, si ustedes analizan la frecuencia y el movimiento y la agilidad de la yegua, pero ustedes notan ahí que todavía tiene leves intervenciones. Sin lugar a dudas, también esta yegua es la gran campeona reservada de la casa del Paso Fino Colombia. La yegua muy bien en su desplazamiento, todavía con algunas pequeñas intervenciones. La otra yegua no tiene ese tipo de intervención. Una gran campeona reservada. La yegua número 4, pongamos 15 de clara, Natasha de la Candelaria. Thank you.